Venga, venga, venga. No, espera, espera. Allá está, allá está. No le hagas nada. Tía, tía, está bonita, ¿no? Está bonita. Está mona como una princesa. Tía, no te vamos a verte, yo foto. Ya lo pones conmigo. Tía, vamos. Tía. Ya vamos, vamos, vamos. Está bien, vale, linda, Nadie, está. Ya, Nadie, gracias. Estás hermosa. Y así te agarras, porque te vas a tropezar. Así. Sí, sí. Ella también lo está. Agárremelo, agárremelo. Ya, ahí, subí, subí. Agáchate, agáchate. Al frente de Tejo para grabar la salida. Y te vienes en ese minibús. Toma, toma, toma. Ahí está, yo voy. Tan linda tu hija, ¿no has visto? Mirando tu hija tienes que llorar. Alegría, por alegría, ¿no ves? Por alegría tienes que llorar. Qué linda mi hija. Sí, cuando se acaba. La mamá con su mano. Sí. Está bonito. Está bonito.
mostrar, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querida comunidad, amigos, familiares de Pedro y Giovanna, estamos reunidos aquí en la casa del Señor para pedir su bendición, especialmente en este día para ustedes, Pedro y Giovanna, que es el inicio de este camino desde el sacramento del matrimonio. Antes de continuar con esta celebración, les invito a que miremos nuestro corazón, reconozcamos arrepentidos todas nuestras faltas delante del Señor. Oremos. Escucha nuestras súplicas, Señor, derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, que se unen junto a tu altar, y haznos fuertes en la mutua caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento y escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Génesis. Al principio, cuando Dios creó todas las cosas, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Palabra de Dios. Pedro y Giovanna vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente. Sí.
están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida, están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia. ¿Te sabes de memoria? ¿Consentimiento? Ya, yo quería cambiar, estoy mirándole a los ojos. Yo, Pedro, te recibo a ti, Giovanna. Yo, Pedro, te recibo a ti, Giovanna. Como esposa. Como esposa. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Prometo serte fiel. En la prosperidad. En la prosperidad. En la adversidad. En la adversidad. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte. Y así amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Como tú dices, Giovanna. Yo, Giovanna, te recibo a ti, Pedro. Yo, Giovanna, te recibo a ti. Pedro. Pedro. Como esposo. Como esposo. Y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. En la prosperidad y en la adversidad. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte. Y así amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Amén. Amén. Sigan. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ambos se han manifestado delante de sus amigos, delante de su familia, sus padrinos y delante de la Iglesia, y les otorgue su copiosa bendición. Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Las alianzas los vamos a bendecir. Los anillos no solamente son una joya más, es un símbolo de unidad. Por eso el círculo, ya la alianza, representa esa perfección del amor. Lo vamos a bendecir. Bendice, Señor, estos anillos que Pedro y Giovanna se van a entregar uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. Recibe esta alianza. Giovanna, recibe esta alianza. En señal de mi amor y en señal de mi amor y fidelidad, a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Giovanna. Pedro recibe esta alianza. Pedro recibe esta alianza. En señal de mi amor. Como señal de mi amor y fidelidad a ti. A ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y seguramente, decíamos hace rato en la homilía, ustedes en su matrimonio van a conseguir cosas. Y decíamos que las cosas materiales no dan necesariamente la felicidad. Son herramientas, instrumentos que nos pueden ayudar. Vamos a bendecir las arras, que es el signo de aquellos bienes que el Señor también les va a bendecir en este camino matrimonial. Bendice, Señor, estas arras que Pedro y Giovanna se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Amén. Y así como nidito y vos también por debajo, ¿ya?
Giovanna recibe estas aras. Giovanna recibe estas aras como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y signo de los bienes que vamos a compartir. Y signo de los bienes que vamos a compartir. Pedro recibe estas alas. Pedro recibe estas alas como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y signo de los bienes que vamos a compartir. Y signo de los bienes que vamos a compartir. Ahora ustedes, los padres espirituales, los padrinos, tienen esta tarea de proteger este matrimonio. Esfuércense también de poder ustedes ser testimonio, ejemplo, que no siempre es fácil, decíamos, ¿no? Para ello, ustedes van a poner las cadenas, y las cadenas no es yugo, no es atadura, sino es unidad, protección mutua. Y ustedes como padrinos le van a poner la cadena. Hermanos Pedro y Giovanna, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio. A cada petición respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades y broten por todas partes el amor y la paz. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos especialmente en esta celebración por Pedro y Giovanna, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Queremos pedir por ti, Pedro, para que el Señor te dé fortaleza. Seguramente tus padres también te acompañan, tu familia, que cuando estabas en el vientre de tu madre, el Señor te ha elegido para este momento, para que seas siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tobías. Oremos. Oremos. Pidamos por nuestra hermana Giovanna, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille por su dulzura y pureza, humildad y prudencia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por los padrinos, por los padres espirituales, para que en el amor mutuo y en la fidelidad constante sean siempre en nuestra sociedad fermento de paz y unidad. Oremos. Vamos a recordar a nuestros difuntos. Seguramente en la familia tenemos familiares que ya han partido y están delante del Señor. Por los miembros de nuestras familias que han muerto en esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad. Oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento y compartamos nuestras ofrendas. Gracias.
los padres espirituales, los padrinos. Vamos a orar por ellos. El mejor regalo que les podemos dar a ellos es nuestra oración. Les invito a todos ustedes que levantemos una mano, cualquiera, izquierda o derecha, en dirección a los recién casados. Yo también voy a hacer una oración por ellos y ustedes también pueden hacer en el interior de su corazón. Levantemos una mano, en dirección a ellos, a los recién casados. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen, y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial con un gran misterio, y has querido prefigurar en el matrimonio la unión de Cristo con la Iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a Pedro y Joan, que unidos en matrimonio piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. Abunde en tu hija Giovanna el don del amor y de la paz, e imite los ejemplos de las santas mujeres, cuyas alabanzas proclama la Escritura. Confíe en ella el corazón de su esposo, Pedro, teniéndola por copartícipe y coheredera de una misma gracia y una misma vida. La respete y ame siempre como Cristo ama a su Iglesia. Y ahora, Señor, te pedimos también que estos hijos tuyos permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplos por la integridad de sus costumbres, y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
fijados, la mano en el hombro y encomiéndense a la Virgen de Copacabana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Algunas palabras a los flamantes esposos, desearles todo lo mejor en esta vida, desearles la felicidad,
que en su hogar comprendan la lealtad, el amor, el sacrificio, más que todo, el amor. Al sonar de las campanas, ante la mirada de Dios y los ojos de los hombres, señora Giovanna, a nombre del ejército, le damos la bienvenida a la familia militar. Pedro, para que en la vida respetes a tu esposa, te comportes bien, que no hagas de negar, que seas un buen padre. Sí, señor, fuerte las aplausos. Que ya no vayas a la 12. ¡Al otro! ¡Esa negrita, sí, señor! ¡Ar! ¡Descansen! ¡Ar! ¡A expresión! Oh,
los ojos me anunciabas que nadabas tiernamente, que nadabas tiernamente, con tus ojos me anunciabas. Ingrata de mí te burlabas cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente, de mi pasión. Y hoy voy a remediar la situación.
con el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, por riesgo el corazón. Por mujeres como tú. Ahora el siguiente temita dedicado también a los amantes esposos de Yanita Vicente. De Yanita Vicente de Fernández, ¿no? Como tú me besas,
Con el permiso de todos los presentes, que se vengan por acá los padrinos de religión a bailar con los recién casados, Pedrito y Giovanna. Un pasacito como tiene que ser, échale en esto. Tus ocasos, de aquellos tus amores, ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, como te levantaré que te roba el corazón. Hay ausencias que te muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más. Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame, y en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después. Y dice la vuelta los aplausos para los recién casados, pero que llevan fuerte, fuerte, pero vamos a invitar a los papás de recién casados, los papás de Pedrito, por favor, alístense para bailar un balsecito al estilo de Mariachi Juárez, sí señor. Embriágame con tus besos, cúrrame con tus caricias, deséame con pasiones, llena mi boca con tu alegría, deséame con pasiones, llena mi boca con tu alegría, quiero con tu tristeza, rózame con tus caricias, deséame con mil pasiones para quererte más todavía. Deséame con mil pasiones para quererte más todavía. Si es que vivo enamorado de tu
ojos, tus miradas, que son mi mundo. Sin negar tus ojos, tus miradas, que son mi mundo. ¡Hey! Y nuevamente fuertes sus aplausos. Gracias, amigos. Y nosotros los cuatro. Y bueno, con las disculpas del caso, vamos a invitar a los padrinos de civil. ¿Dónde están? Que se vengan los padrinos de civil, por favor, nos vemos. Estos son los papás de Perito, por favor, que se vengan. De la novia. Sí, señor, invitamos a los papás de la novia. Los papás de la novia. Al centro de la pista, por favor. Del novio. Del novio. Échale entonces. Giovanita, que se vengan a bailar con los recién casados. Un balsecito. Salta. Ah, ahí están los papás, entonces échale más. Canta.
cantando, se alegra el cielito lindo, los corazones. Y vamos a invitar pues finalmente a los hermanos, al hermano de Giovanita, al hermano de, a la hermana de Pedro, que se vengan a bailar con ellos. Un balsacito más. Y luego los vamos a acompañar al ritmo de la música hasta su carroza. Para el nombre del amor. Ya está saliendo nuestro matrimonio, por favor les pedimos esta temita más y con esto nos pedimos. Esta temita de Yanita que dice. Vas a llorar por mí. Al portal de leche. Ay, 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 échale entonces. Acompañar al ritmo de la música mexicana hasta la carroza. Sí, señor, y nos vamos bailando. Una sonrisita, una sonrisita, sí, señor. Pedro, mira, y nos acompañamos a la limosina. Pedro. Eso.
entendemos. No, podemos pues ahorita, ya nos explicaron. Ya nos explicaron. ¿Qué fue por vos? ¿Para qué por qué? Acá este hombre. La mistura. ¿Ahora alcanzamos? Si no, no pueden. Una hora. Yo sé eso, van a ver. ¿Cuándo es su vida? Ah, ya, no sé yo qué es. Cuidado, son los tiros, eso sí. Acá. Subidas, 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 sub